Estamos en un nuevo cara a cara, hoy con Lucía Ayala, una de las portavoces del grupo político Podemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vuestro Podemos ha sido una de las grandes sorpresas de las últimas elecciones europeas. Se ha sacado 5 eurodiputados cuando nadie en principio contaba con ellos, si acaso le daban uno. ¿A qué crees que se debe la razón del éxito que ha tenido, incluso también aquí en Almería, que creo que habéis sido cuartos o quintos, ¿no? Sí, la verdad es que la sorpresa ha sido para todo el mundo, incluso para nosotros. Siempre, desde que empezamos con este proyecto, lo hemos tenido claro, ¿no? Que estamos aquí para ganar, para hacernos con el poder, para que los ciudadanos entren en las instituciones, ¿no? Pero claro, de esta energía que teníamos al principio y ver que realmente al primer impulso, al primer paso que damos, ya tenemos 5 eurodiputados, la verdad es que ha sido una sorpresa bastante, bastante grata. Y las razones que me preguntas, bueno, yo creo, y siempre lo digo, que es que creo que hemos tocado una tecla que hacía falta tocar. Hay una necesidad en este país, en la actualidad, tremenda, una necesidad tremenda provocada por, ya sabemos, ¿no?, estos años de crisis creciente, crisis que dicen que es económica y en fin, pero crisis que en realidad es más bien política y de sistema. Y entonces eso ha generado una situación social tan extrema en la que los ciudadanos y las ciudadanas estaban demandando ya un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo de verdad profundo. Entonces creo que Podemos, desde Podemos, hemos sabido apelar a esa necesidad y hacerle frente y proponerle soluciones y proponerle una esperanza de futuro, ¿no? Cuando a veces preguntaban o decían, no, es que Podemos ha tenido tantos votos porque es mucho voto protesta. Como lo hemos vivido nosotros, no es un voto de protesta, sino ha sido el voto de la ilusión. Y eso es lo que así hemos vivido nosotros la campaña electoral. La gente no nos llamaba o no nos contactaba cabreado, enfadado, sino de verdad con la ilusión y decir, quiero contribuir, quiero sumarme a vosotros, quiero trabajar por este cambio. Entonces, creo que, bueno, hemos sabido estar en el momento en el que la necesidad de la situación así lo requería. Porque además vosotros tenéis un sistema de funcionamiento que es, digamos, inédito o poco usado, ¿no?, entre los partidos de este país, ¿no? La idea es que cualquiera, incluso, de hecho no estáis formalizados como partido del todo ahora, ¿no?, puede ir a vuestras asambleas, opinar, hacer sus propuestas. ¿Cómo ha sido esa evolución desde que empezó el grupo en Almería ahora? Sí, bueno, en Podemos sí es verdad que tenemos, como dice, una marca, una seña de identidad, ¿no? Somos un movimiento asambleario y que nos movemos siempre mirando a la democracia y a la democracia participativa y al involucrar a toda la gente, a toda la ciudadanía que se quiere involucrar en la práctica del hacer política. Entonces, en ese sentido, bueno, como ya sabéis, los procesos que hemos llevado a cabo para estas elecciones han sido en esta línea. Hemos tenido las listas de candidatos con primaria abierta, en la que cualquier persona que quería se acercaba a los círculos, era avalado por un círculo y luego era sometido a esta votación ciudadana totalmente abierta, ¿no? Así salieron nuestras listas. El programa electoral, lo mismo, ha sido elaborado participativamente, con aportaciones de personas que se acercaban a los distintos círculos que hay en todos los territorios. Y bueno, en este sentido sí que me gusta también ver cómo no solo esta manera de hacer política que estamos implantando se está llevando a cabo en Podemos, sino también está teniendo eco en otras formaciones políticas, ¿no? Eso que por ahí llaman a veces el efecto Podemos, ¿no? Por ejemplo, en Izquierda Unida, aquí van a ser primarias abiertas también ahora. Sí, sí. Para las siguientes elecciones municipales, Izquierda Unida va a tener también primaria abierta. Entonces, en este sentido, yo creo que todo esto es muy positivo, ¿no? Que vayamos contagiando de esta necesidad de hacer de verdad las cosas de otra manera. Y me preguntabas por la evolución también del círculo, ¿no? Si habéis ido viendo cada vez mayor afluencia de gente, por ejemplo, a las asambleas o el apoyo, ¿qué cuenta la gente cuando va? ¿Qué os dice? Bueno, la evolución del Círculo de Almería yo creo que es aplicable, me imagino, a la mayoría de círculos, ¿no?, de otras localidades. Empezamos un grupo de gente reducido, 15, 20 personas, que nos reuníamos para esta asamblea y empezábamos a decidir y a movernos y a funcionar. Y hubo un cambio radical y exponencial
a partir de las elecciones, a partir del 25 de mayo, cuando ya se demostró y demostramos que sí que podemos, que no es solo una idea utópica de cuatro personas que se juntan a debatir un domingo por la tarde o un martes por la tarde, sino que de verdad podemos tener efectos reales y podemos de verdad incidir de manera efectiva en la evolución política de este país. Entonces, bueno, eso llamó a muchísima gente. Hubo un primer también aumento cuando tuvimos un acto electoral aquí en Almería Ciudad, en la Rambla. Se nos acercó mucha gente que nos estaba diciendo, estaba siguiendo la evolución de Podemos desde mi casa, con mi familia y demás. Y el vernos las caras allí en el anfiteatro de la Rambla le hizo dar el paso para acercarse y trabajar con nosotros. Pero sobre todo ha sido a partir de las elecciones, vamos, la asamblea que tuvimos después del 25 fue una asamblea, vamos, una avalancha de gente que no nos esperábamos, y desde entonces están siendo mucho más masivas, hay muchísima más gente que está colaborando y que está integrándose todavía en los grupos de trabajo. Precisamente hablabas del acto en la Rambla, ese fue en el que vinieron entre otros también Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que son dos de las caras más visibles de Podemos. Se ha hablado mucho del efecto que ha podido tener la presencia en medios de comunicación de ambos para justificar el éxito de repentino de Podemos, aunque en el fondo todos los políticos salen muchísimo en tele, ¿no? Y etcétera. ¿Tú cómo ves esto y también el funcionamiento? Porque una de las cosas que sí que llama la atención es el manejo en redes sociales y nuevos medios o nuevos canales de comunicación. Sí, bueno, los medios de comunicación siempre son importantes, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias sí es verdad que es una persona muy mediática, ¿no? Pero no olvidemos que la cobertura mediática en el proceso de campaña electoral no ha sido para Podemos en absoluto. O sea, salía Pablo Iglesias en la tele, pero no salía Podemos, ni los círculos, ni demás. Y vamos, estamos todos hartos de ver a los altos representantes de PP, PSOE y demás a diario en televisión. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que sí, obviamente su presencia mediática ha sido importante, pero es que la de otros líderes de otros partidos también lo ha sido. Yo creo que la diferencia es que el mensaje es diferente, lo que se transmite es diferente, y no se trata de eso, de tener más cobertura mediática o tener más publicidad, por decirlo así, en los medios, sino lo que está transmitiendo es lo que de verdad la gente quiere oír, ¿no? Se entiende que ha habido cierto, bueno, desde el Podemos se achaca miedo, no sé si tú me vas a decir lo mismo. El hecho que a pesar de que al principio no se veía mucho a Podemos en diarios de tirada nacional, incluso local, de hecho tampoco, desde las elecciones sí, pero habitualmente es con mensajes como de alertando del peligro, ¿no? Por ejemplo, una de las más recientes es el supuesto grupo que está detrás, la fundación está que anda detrás del partido y que tiene vínculos con Venezuela. ¿Tanto miedo dais? Yo creo que tú lo has dicho, ¿no?, en la pregunta. Precisamente yo creo que estamos generando miedo de las personas que están viendo que de verdad están peligrando sus privilegios, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? La casta está empezando a ver que no están, puede ser que no estén ahí, que no sea un hecho, ¿no?, el que estén ahí. Y bueno, el papel de los medios de comunicación, como tú has dicho, antes de las elecciones no existíamos para ninguno. Nosotros llevamos mandando notas de prensa y demás desde hace tiempo, nunca no hacían caso, ¿no? Ahora sí, somos noticias, pero claro, la mayoría es, como tú bien dices, para sacar Venezuela o para sacar millones de cosas más, ¿no? Hay ciertos lugares comunes que ya sabemos, hay gente como que se escandaliza o se asusta o oye lo que están haciendo los medios. Bueno, yo lo veo como algo esperable, previsible, normal, son lugares comunes y le interesa a la casta que se nos asocie con ETA, con Venezuela, con Irán, con no sé qué, o sea, somos lo peor, somos perro flauta y demás. Entonces, el de legitimarnos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, algo que están haciendo, harán ataques personales, están haciendo y harán, saldrán con millones de cosas, pero bueno, eso es buena señal, ¿no? Es buena señal porque evidencia que de verdad nos ven como un peligro y es un peligro que tienen que atacar. Lo de los perroflautas, de hecho, os acusan de perroflautas, pero por ejemplo tú tienes bastante experiencia laboral incluso fuera de España, ¿no? Sí, de hecho yo he desarrollado toda mi carrera profesional fuera de España. Soy historiadora del arte y de la ciencia y hice el doctorado fuera en Alemania, he estado también investigando y vamos, y hasta ahora, hasta que vine a España casi de casualidad, porque era un
un paso intermedio para seguir trabajando fuera. De hecho, en septiembre debería haber empezado un puesto de profesora en la universidad en otro país. Y bueno, lo interrumpí todo cuando vine y vi la necesidad de trabajar para Podemos. ¿Y cómo es precisamente que, tal y como están las cosas, no se te puede parecer más interesante pasar a política que seguir con tu labor? Bueno, es que no es pasar a política, o sea, el trabajar en Podemos es una necesidad. Yo creo que una necesidad que tiene esta sociedad y una necesidad de compromiso. Generación como la generación, personas de la generación mía que no hemos formado y que estamos muy bien preparados y hemos trabajado fuera, no tenemos alternativa ninguna en España ahora mismo. O sea, estamos condenados o a exiliarnos, como he estado yo mucho tiempo, o a estar aquí en el paro. Entonces creo que tenemos la capacidad, la energía, la ilusión y los medios para contribuir a que esto cambie. Y por eso es por lo que he empezado a trabajar en Podemos, para no resignarme. Yo no quiero resignarme y que me vengan a contar la historia de que no tenemos futuro y de que no hay nada que hacer. Yo creo que hay mucho por hacer y lo estamos demostrando. Que precisamente te quería preguntar por eso, qué es lo que hay por hacer, ¿no? En octubre vais a hacer una asamblea en la que tú formas parte también del equipo que ha elegido Pablo Iglesias para organizarlo. Sí, justo el fin de semana pasado iniciamos el proceso constituyente de Podemos, que culminará en la Asamblea Ciudadana, si se puede, en otoño. Y pues sí, como dice, estamos un equipo encabezado como coordinador político Pablo Iglesias, Luis Alegre de coordinador de equipo y personas de diferentes territorios y perfiles. Y se ha tratado de eso, de crear un grupo de gente plural tanto sectorialmente. Hay personas, por ejemplo, como Alba, que viene de Podemos Feminismo, y también territorialmente. Hay gente en Canarias, en Baleares, en Asturias, en el sur, como es mi caso. Entonces la idea es crear un equipo técnico, está dividido por todo el territorio y que sea plural, para llevar a la ejecución de esa asamblea constituyente, en el que ahora mismo está todo por hacer, ¿no? Nuestra labor, y eso sí quiero que quede claro, porque a veces la gente se confunde, no somos grupo promotor. De hecho, la idea de crear este equipo es que el grupo promotor se disuelva y entremos más gente de diferentes territorios a trabajar para elaborar el futuro de Podemos. Que imagino que el inmediato son las elecciones municipales del año que viene. Sí, vamos, la primera cita electoral que tenemos son las municipales, pero ahora mismo nuestros esfuerzos están centrados en formarnos como formación política, valga la redundancia. Y digo, ¿el Círculo de Almería ya está pensando en las elecciones almerienses del ayuntamiento? Siempre hay gente que saca el tema una y otra vez, pero ahora mismo el esfuerzo principal es en la organización interna. Tanto aquí a nivel de Almería, estamos ahora mismo haciendo mucho esfuerzo para la organización interna del círculo. Tenemos una serie de grupos de trabajo, de comisiones, y ahora mismo estamos trabajando en ello. Y a nivel general de Podemos Estatal, lo mismo. Ahora el reto consiste precisamente en que este equipo de trabajo tenemos que establecer los medios, los canales de comunicación con los círculos y con los ciudadanos y ciudadanas para recoger propuestas y para establecer ese diálogo con la ciudadanía que se acerca a Podemos y que nos va a permitir establecer y determinar las bases de lo que será Podemos a partir de otoño. ¿Y ya tenéis identificado algunos de los problemas que hay en Almería? Uno de los evidentes sería, por ejemplo, el paro, es una de las ciudades récord. Sí, Almería, yo creo que como muchas otras, es un contexto difícil. El paro es tremendo, ¿no? Lo que tenemos aquí. Personas como yo, por ejemplo, yo siempre digo, es que no hay sitio donde pueda echar currículum, porque, en fin, la situación laboral es bastante precaria. La gente que no tiene contrato, eso, en fin, pasa en muchos sitios de España. La corrupción que se vive en otros niveles también, en los altos niveles estatales, también la vivimos aquí, ¿no? La corrupción política, tenemos problemas de la inmigración, las consecuencias de la lógica del ladrillo en la economía, la hemos sufrido aquí, la sufrimos en nuestras costas. Es decir, Almería tiene un montón de problemas a los que no se le está haciendo frente como se debiera, y la solución que planteamos desde Podemos es atajar esos problemas mirando y llevando de la mano a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Para cambiar toda esta dinámica absurda. Preguntar a los ciudadanos cómo quieren solucionar el problema. Claro, pedir a los ciudadanos, por ejemplo, en el tema, siempre lo decimos también, en el tema de la sanidad, ¿quién mejor es los especialistas en sanidad para saber cuáles son las deficiencias, cuáles son las necesidades,
en fin, todo este tipo de cuestiones. Aquí, por ejemplo, estamos ahora mismo en el casco histórico de Almería. No se pueden hacer políticas de regeneración del casco histórico desde fuera, venir como extraterrestre. Hay que venir aquí a hablar con la gente, ver los problemas que tienen y ponerle solución. Aquí también cerca está el tema, el barrio de La Chanca, que están cortándole el agua y están protestando a sus vecinos. Es decir, no se puede hacer siempre las políticas para embolsarse el mayor dinero posible, para hacer como, bueno, que ya has hecho esto y tal y quedar bien con la foto. Hay que de verdad hacer política para solucionar los problemas reales que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso pasa por estar con ellos, porque sean ellos los que te digan sus problemas y los que sean ellos los que participen. Los presupuestos participativos es una cosa que necesitamos también, que los ciudadanos y ciudadanas decidan cómo quieren y cómo quieren gestionar y qué se quiere hacer con su dinero. Muy bien, pues un placer, acabamos así este cara a cara y muchas gracias por atendernos en este cara a cara para Almería Información, que hemos estado conversando precisamente con estas vistas, ¿no?, a la Alcazaba desde la Sala La Guajira. Que tengáis mucha suerte en otoño y ya seguiremos. Muchas gracias a vosotros.